es un operativo realizado con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Comisión de Tránsito del Ecuador. Es realmente un control vehicular para tratar de obtener vehículos ilegales, conductores que no tengan documentos para realizar la conducción normalmente, armamento, explosivo, municiones. Se ha hecho en toda la trayectoria de la vía a la costa, tanto como la ida y el retorno en el sector de Puerto Hondo y Chongón. Y el arma de... tanto como el alma, como el son uso deportivo. Yo soy presidente del club El Perdigón. Estamos autorizados, federados. Estamos, lo que nos falta, que nos estamos registrando, es en el Ministerio de Defensa, porque eso es nuevo requisito ahora. Entonces, nosotros hacemos cacería deportiva, hacemos cacería de tiro, tiro práctico en los clubes. El club de tiro Guayas, tenemos cancha nosotros. Nosotros, para poder ser un club, tenemos que tener una cancha deportiva, y esa cancha nosotros rentamos al club de tiro Guayas, al doctor Roberto Gilbert, que es el presidente, para poder hacer el tiro práctico. Con el permiso usted tiene la tenencia de transporte del arma. Lo que no puede cargar es con los proyectiles el arma. El arma tiene que andar separada de los proyectiles.